Qué tal, gente? Bienvenidos. Bienvenidos al canal una vez más. No he modificado ni siquiera el título. Espérenme un poco, banda. ¿Qué onda, pinche Hitman, güey? ¿Cómo andas? Estuvo padrísimo el rol de ayer. Estuvo con Tocho. ¿Qué onda, Commander? ¿Cómo andas, güey? Estaré hoy en ese video. Muy bien, muy bien. Simple sandbox. De hecho, pensé algo. ¿Qué pasa, güey? Qué pasión, banda. Bienvenidos. Ahorita les voy a enseñar un poco de lo que me gusta, banda, que es la programación. Y les voy a enseñar, pues, cómo es. Cómo trabaja un programador, más o menos, cómo trabaja, ¿no? Porque ya estoy bastante frío, banda, hace mucho que no lo hago. Voy a abrir un código fuente que tengo por ahí, pero pues, ya verán, banda. Estoy usando Godot Engine, 64 bits, banda. Ah, vamos a ello. Y aquí tengo mi proyecto, es el Rey Eduardo, banda, vamos a abrirlo. Y pues el chiste de este tema, banda, es que estamos en la época medieval y tenemos que sobrevivir, ¿no? Básicamente eso. Creo que tengo errores. Ok. No, está cargando. Primer asalto, comenzar partida. Está bien mamón, banda. La verdad es que está bien mamón. Tienes unos datos que son estos de al lado. Y todo eso lo tienes encima, banda. Tienes oro, metal y puedes soltar cosas. Por ejemplo, si le doy clic aquí al oro, suelto el oro, ¿ven? Y hasta lo puedo chutar, banda. También puedo soltar la comida, banda. Y pues los puedo volver a agarrar también, ¿no? Si lo dejo mucho tiempo en el suelo, pues desaparece. Aquí puedo hacer arqueros, banda. Puedo hacer edificios. Por ejemplo, si quiero una herrería, la puedo hacer desde aquí. Solo le doy clic, camino. Y para construir la herrería era con... Yummy. Ah, no, eso es para comer. Vale, madre. Están atacando, banda. Necesito máquinas de asedio. También aquí tengo empalizadas, arietes. No es que ese monito la tiene que construir. ¡Constrúyela! Yo también tengo flechas, banda. Incluso los arqueros dejan flechas tiradas y las puedo agarrar. Ahí dice cuánto tengo de flechas. Tengo 25 flechas. Y tengo 6 de armadura, banda. Haz de cuenta que a este monito le da hambre y tiene que comer. Quizá no se está viendo ni madres, ¿verdad? Vale, mayergas. What the fuck? A huevo. Ya sé, men. Yo también me saqué de onda. Dije, ni siquiera se está grabando, mierda. Güey, en Clash of Clans, ¿has jugado algo? Ya vi que no reparaste tus trampas. Ya sé, güey. Mire, manda. Aquí le doy clic y obtengo el asedio que necesito.
Y el asedio, pues aguanta flecha, banda. Con el asedio me cubro. Tiro como algo, como Dice que me voy a morir de inanición, banda. Necesito comer algo. Yomi, yomi. Uf, la madre. Ya se me acabó el escudo, banda. ¿Qué fue eso? Ya se me acabó el pinche escudo, banda. ¿Con cuál se ponía el escudo? Con la V. Ya nada más me quedan 2 de armadura curtida y 11 de comida. Yomi, yomi. 9 de comida. Entonces te tienes que poner la armadura, banda. La armadura es la barrita blanca y la comida es la barrita naranja. Entonces, voy a contratar unos arqueros, banda. Necesito contratar arqueros justo ahora. No sé por qué no me deja. ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué no puedo sacar arqueros, banda? Hace un instante tenía el letrero, ¿no? ¿No será porque no tengo recursos o algo? A ver, vamos a quitar 50 de... Ah, ya se me acabó el espacio. No me acordaba que también sufres de espacio en esta mierda. Oigan, banda, ¿por qué no puedo construir edificios? Ah, es porque ya tengo uno. Ahí está. Ya puedo sacar arqueros y milicias que me van a ayudar. Solo tengo que seleccionarlos aquí abajo y puedo decir que me sigan, banda. Síganme. Síganme, putos. Milicia, tú vas adelante, güey. El Yomi, militar, Yomi. banda, siempre va a estar adelante de mí. Él se va a quedar adelante y el arquero se va a quedar atrás. Entonces, si me pongo en medio de los dos y camino a su velocidad, se supone que me tienen que seguir, banda. Bueno, se supone. Ahí está. Marchat. Este men, el herrero, ¿qué tiene que hacer el herrero, banda? Ya no me acuerdo. Oye, el enguardo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Hitman? ¿Qué pasó, pinche Hitman? Necesito otra arma de asedio, gente. Necesito una Falta empalizada. madera. Ah, ¿cómo que falta madera? No mames. Necesito madera. ¿Dónde está madera? Voy a coger. Ah, puta madre, no tengo espacio. Carne. Tengo demasiada carne. Carbón. Voy a agarrar 50 de carne y más madera, banda. No mames, no puedo agarrar. Bueno, 5. Sino como algo, moriré de inanición. Ya tengo madera. Yomi, yomi, yomi. Ahora sí, hazme una Falta empalizada, güey. alimento. Falta alimento. No mames, también me pide alimento esta mamada. Ah, su pinche madre, no sabía que estaba tan exigente en mi juego, banda. Comida. A ver, ahora sí me dejas hacer mi pinche empalizada. A huevo. Este que me dice, entrada de recursos, comida 10, madera 20, metal 20, carbón 10. Paquete de flechas de 60 flechas, banda. Falta alimento. ¿También falta alimento? ¿Cuánto de comida me pide? Comida 10. Es bien caro mi juego, ¿qué pedo? Lo bueno que aquí tengo un chingo. Ahora sí, a ver, tú necesito que Falta hagas madera. flechas, güey. ¿Qué chingas dice? Falta madera. No mames, también. Bueno, madera. Ahí está. Flechas a la orden. Listo, banda. Ahora sí, ese güey está haciendo mi empalizada, banda. Y este güey tiene que hacer mis flechas.
Oye, Lenguardo, ¿quieres que luego te explique cómo jugar bien No, al pinche Simple Sandbox? Ya estás, men. Sí, Hitman, estaría perfecto, men. ¿Qué onda, cazador? ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas, Hunter? Ya está la pinche plataforma esta banda, la voy a sacar. Y las flechas, pues todavía no las termina. sino como algo, moriré de inanición. Ñomi, Ñomi, Ñomi. Necesito sacar más arqueros, man. Necesito sacar otro arquero y otro militar. No manches, manda, ya se hizo de noche. Ya terminaron de hacer las flechas, gente. Entonces yo nomás le pongo aquí obtener material. Y agarro uno de los paquetes, banda, ¿vieron? Entonces ya tengo 67 flechas. Ya puedo disparar. Miren. ¿Y con cuál pego, banda? Por ahora no lo Yomi. necesito. Ya no me acuerdo ni con cuál chingados ataco. Por ahora no lo Yomi. necesito. Por ahora no lo necesito. Ah, ya vi, es con este. Muy bien, quisiera atacar en la mañana, banda. Pero quiero que vean cómo se hace el desmadre ahorita. Entonces llevo a mis arqueros y llevo a mis militares, gente. Y llevo la luz prendida porque puedo apagar la luz, pero ne la necesito. Les puedo poner que ataquen, banda. Pinches arqueros, güey, váyanse adelante, si no, no me sirven de nada. Ah, no se van adelante, banda, están configurados. Yo voy a tener que hacer esto. Estamos en un pueblo, banda. Es como un pueblo escondido. Y mi madre Borlen guardo. Qué chingados. Y mi moderador le enguardo. Ah, huevo. De poco a poco, hermano. No manches, manda, la empalizada se cayó por este pinche hoyo que es. Ah, la madre. Son cuevas. Aquí se escondían, manda, los maleantes. Aquí hay una puerta, gente. Parece que es una cueva y unas escaleras. Vale, verga. No, pues está bueno, ¿eh? Ya no me acordaba que le había echado tantas ganas. Vamos para arriba. Vámonos, vámonos, pinches militares, órale. Si les pongo detener, banda, si los deselecciono, perdón, se quedan aquí. Se quedan aquí parados y ya no me siguen. Entonces es como una forma de que guarden la posición, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, banda, aquí hay otra puerta y este ya es un nivel más robusto. Esos militares de allá adentro ya son un nivel más extremo, banda, lo saben. No es que quiero que se No haga de como día, algo, banda, así de moriré de noche está inanición. cabrón. Cada vez que paso por un árbol, banda, me da madera. Cada vez que cruzo un árbol me da madera. Ya se está haciendo de día. En la mañana llegan los tornados, banda. En la mañana, banda, esto se plaga de tornados. Vámonos a la chingada. Tenemos que destruir esa puerta, gente. Justo ahora, porque si no. Miren, ya destruyó. ¿Alguien destruyó la puerta? Ah, no. La puerta está ahí, banda. Hay que tumbarla. Muere, muere.
Este me da comida, banda, pero la comida no sirve. Tengo que primero cocinarla. ¿Qué onda, Gerbona? Ah, es el Jere. ¿Qué onda, Jere? Ñom, 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 ñom. Por ahora, no lo necesito. No, banda, me voy a tardar un chingo en tumbarla. Necesito un ariete. Necesito un pinche ariete, gente. Ya no tengo espacio, banda. Necesito soltar madera. Necesito un ariete. Falta alimento. No mames, Falta ¿quieres alimento? alimento. Necesito alimento, güey. Necesito soltar hueso. Necesito madera. Y necesito comida. Ahora sí, dame un ariete, Falta güey. madera. Ah, ¿cuánta pinche madera quieres? Ah, por aquí dejé madera, ¿no, banda? Ah, aquí hay madera. Solo necesito quitar el hueso de... ¡Ah, es el tornado, banda! ¡Corran! Ah, los tornados no llegan hasta acá, banda. Se deshacen. Comida, madera. Listo, ya tengo madera. ¿Cuánta de madera necesito, güey? Falta madera. No mames, 50. No vale madre, güey. Ahí está. 50, ahí está tu madera. Ya va a ser el ariete, banda. El rey Eduardo, a huevo. De supervivencia, sí, güey. Es como tipo supervivencia y militar, güey. Porque tienes que conseguir recursos, por ejemplo, la madera. Tienes que conseguir recursos, por ejemplo, el metal, güey, y la piedra se consiguen por Por separado, ahora güey. no lo necesito. Aquí abajo, banda, hay unas minas. Pero es que es difícil tumbar estas puertas, banda. Esta puerta es difícil tumbarla, necesito asedio. Ah, no, ya la tumbé. Chingue su madre, ahí está. Ah, mierda, me cayó un tabique encima. Esa es la mina, banda. Esta es la mina, pero la están custodiando. Me he terminado las flechas. Necesito armadura Ah, nueva. mierda. Entonces, esa es una mina, banda. Ñomi, Ñomi. Y Ñomi. necesito curarme, gente. Si no me curo, voy a petar, ¿eh? Si no me curo, voy a petar. Está en Vietnam, creo, ¿no? Sí, güey. Son cocos, güey. Estos de arriba son cocos. Y se te pueden caer encima si tienes suficiente suerte. Oye, ¿mi ariete dónde está, güey? Apenas lo está construyendo, banda. Oye, tardó un chingo. No, ya está. No, es que el gráfico no se actualizó, banda, pero aquí está mi ariete. Vámonos. Vámonos. No, banda, esta es la onda. Necesito más soldados, gente. Pero necesito curarme también, banda. Necesito al herbolario. Aquí está el herbolario, banda. Lo voy a construir. Y el herbolario, banda, me sirve para subirme la vida, banda. Entonces, ahí se está haciendo, banda. Recuerden que este juego yo lo hice. Yo lo hice con mis propias manos, banda. Las gráficas, yo las hice píxel por píxel. Necesito comida, madera y hueso. Falta hueso. Necesito hueso. Ahora sí, güey. Falta hueso. Ah, ¿cuánto de hueso es, güey? No mames. Guardabosques, necesito ayuda. Muy bien, banda. El guardabosques me va a hacer el paro. A ver, No guardabosques, como hazme el algo, paro, güey. moriré de inanición. Muy
Muy bien, banda. El guardabosques lo que hace, banda, es que sube a la cabañita y riega las plantas, banda. Riega las plantitas y pues crecen, ¿no? Se va creciendo de planta por planta, banda. Ñomi, 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 Ñomi. Ya me iba a morir. Ya no tengo cuero para cubrirme. Ya no tengo cuero, banda. Entonces van saliendo las macetitas, banda. Y cuando ya tiene cuatro plantas, ya me puedo curar con él. Él me va a curar, banda. Él me va a curar y todo el pinche pedo. Ay. Gracias, men. Entonces aquí ya le pongo obtener material, banda. Pum. Y ya se lleva una de las de estas, ¿no? Ya me voy, banda. Y creo que ya me puedo curar, pero ya no me acuerdo cómo. Ya no me acuerdo cómo se cura, banda. Madera, oro, arma, carbón, comida, carne. Yomi. En serio. ¡Ah! Ya me curé, banda. Ya me curé automáticamente, banda. Cuando agarras uno, obtener material. Por ahora no lo Mira, necesito. ahorita me dice Por ahora que no no lo lo necesito. necesito, banda. Pero cuando me lo Por como, ahora no lo se me sube necesito. toda la vida, banda. Ya estoy curado. Voy a agarrar flechas. No puedo agarrar flechas. ¿Por qué no puedo agarrar flechas, banda? ¿A poco ya tengo muchas? Flechas, no tengo nada. ¿Por qué no me deja? Ah, caray. Ah, es aquí, es en obtener. Qué menso. Ya tengo 60 flechas, gente. Ya puedo ir a combatir. Necesito militares también. Vámonos. Ahí está el ariete, gente, pero déjenme. Ya no tengo cuero para Ne cubrirme. necesito cuero, banda. ¿Dónde está el pinche cuero? Si no como algo, moriré de inanición. Carne, cuero, flechas, armadura, aquí está. Ya no tengo cuero para cubrirme. Yomi, 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 No Yomi. tengo alimento que comer. Muy bien, banda. Ahora sí ya estoy preparado, ya estoy listo, banda. No mames, justo cuando se hizo de noche. Vámonos. Estoy listo, banda, para matar a ese canijo. Vámonos, banda. Estoy listo. Listo, banda oro. Sí. Necesito tirar algo. Voy a tirar poquita carne, banda, para poder agarrar esto. Y así se minea, banda. ¿Te paras encima? ¿Sí ven que como que se está cargando, gente? Que tiene como una barrita que se carga. Es porque el material se está haciendo, banda. Entonces yo lo que tengo que hacer es irme, banda, y esto en algún momento ya tendrá más mineral. Si no como algo, Por moriré de ejemplo, inanición. ahora, ¿no? Regreso. bueno, ahora vengo. 5 minutos vuelvo. Muy bien, pinche Jere, ya estás, güey. Leonardo, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde sacaste el ruido de dolor? Todos los ruidos, banda. Todos los ruidos. Todo lo que se escucha en el juego, yo lo hice con mi voz, güey. Los ruidos de dolor, las vocalizaciones, todo, güey, lo hice con mi voz, güey. Y con editores de audio.
No sé cómo sacarle el material, banda. ¿Cómo lo hacía? No tengo alimento que comer. Ah, no tengo comida, banda, me voy a morir. Ah, ya salió el pinche carbón. No tengo alimento que comer. Haz de cuenta, banda, que con el carbón puedes cocinar tu comida y solo así comes. Entonces, si no tienes carbón, petas. Ahorita vengo, banda, aguántenme. Bueno, no es cierto. Entonces, está mamón, ¿verdad? Está mamonzote, banda. Está muy mamón, pinche juego. ¿Qué chingados iba a ser? Entonces, gente, yo lo que quería era que vieran más o menos cómo es ese pedo, ¿no? Pues la verdad quedó bien, a huevo, gracias, men. Tiene más cosas, men, tiene más cositas, pero no se las puede enseñar todavía todas. Yo lo que uso es Godot Engine, banda, aquí está todo. Y pues es un juego bastante robusto, ¿eh? Ahorita me estoy acordando que está cabrón, o sea, está, es bastante, bastante robusto el juego. Al punto, banda, que no sé qué chingados hacer. Quería editarla ahorita con ustedes, banda, pero no mames, es que en su tiempo, gente, la madre, no saben. Miren, vamos a abrir escena. En escenas, banda, tenemos ambientación, fuentes, menús, niveles, objetos, personajes, sonidos. Por ejemplo, vamos a objetos, banda. En objetos tenemos armas, edificios, iconos, muebles, objetos, documentos en Photoshop y recursos, ¿no? Los minerales y todo eso. Por ejemplo, en personajes tenemos al aldeano, al arquero aliado, al arquero, al galla enemigo, a la milicia aliada, los objetos y los venados, banda. ¿Qué más? Niveles. No. Vamos a ver un personaje, banda. Vamos a ver, por ejemplo, al arquero, ¿no? Vamos a ver a un arquero, banda. Aquí tenemos al arquero, básicamente. Ya ni me acuerdo ni cómo se mueve esto, banda. Ese es el arquero, banda. Así se ve ya cerquita. Ya vuelvo, gente, ya está Hitman. Espectacular el juego, bro. ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Pues todavía no lo termino, men. Pero como un año, güey. Un poquito menos. Este güey tiene varias animaciones, banda. Tiene varios sprites. Por ejemplo, tiene caminando. Frame detenido. Caminar. También tiene este, banda. Así se ve cuando está caminando. ¿Qué chingas más? Detenido, muerto. Miren, vean esto, banda. Así eran antes los arqueritos, así eran antes, miren. Así eran antes, banda. Una versión anterior de este juego, así los había hecho yo en Photoshop. Sí, güey, sí está mamón, ¿eh? Está mamón, güey, porque son unas 10 horas diarias, güey, de programación. Sentado, güey. Ay,
¿A qué me refiero con programación, banda? Este es el código fuente de ese personaje, banda. Ese personaje tiene este código fuente, banda. Esto es su ADN, es lo que lo hace hacer las cosas. Esta estructura de datos, banda, son todas las condiciones que tiene para poder disparar, para detenerse, para saltar. Todo, banda. Está mamalón, ¿no? Interfaz, arquero, está nivel. Sí, banda, por ejemplo, algo muy importante, banda, ya ves, ya ven que tengo flechas. Guardar y cerrar, no guardar. Ya ven que tengo flechas, banda, pues vamos a abrir esa escena. La escena, banda, ¿cómo se llama? Las flechas tienen su propio código fuente. Objetos, armas, arco aliado, flecha. Aquí está la flecha, banda. Creo que es esta. O es el arco. Ah, ya no me acuerdo, banda. Creo que es la flecha. Abrir. No, no es la flecha. Abrir escena, flecha. Entonces es el arco, banda. El código de los arcos, banda. Es este, banda. Ah, no, no es tan grande. Delta por gravedad. Después. No, 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 no. No, es que hay un código más perro, gente. Que es la parábola para que las flechas hagan el movimiento que hacen. Pero no me acuerdo qué pinche escena es. Está bien perra, ¿eh? Sable, arco, ali, espada, flecha, flecha caída. Set ángulo vertical, grado de nada, muy bien, no lo encontré. Vamos a abrir otra escena, banda. Abrir escena. Personajes, objeto, miren, manda, este es el tornado que sale en el videojuego. Güey, si pones al Galactus subiendo de fondo lentamente, pero eso ya lo hicieron aquellos güeyes, ¿no? Los de Fortnite. Este es el gráfico, banda. También tiene dos gráficos, banda. Tiene ese y tiene este también. Este también es un monstruo, banda, que te puede comer en mi juego. Es como una mancha voraz.
dan esa flecha. ¿Dónde está el código? Ah, no me acuerdo. Lo que estaría chido, banda, es hacer un escenario nuevo. Eso estaría muy bien. Pero ya hace mucho que no lo hago, banda. O sea, está cabrón. No me acuerdo ni cómo hacerlo, ni cómo arrancarlo, banda. No me acuerdo de nada. Esta es una interfaz. Ya no me acuerdo de nada, banda. Pero si lo pusieras tú, sería más terrorífico el juego. Sí, ¿no? O sea, yo lo que me imagino es un nivel con ese mono, ¿no? Es que te digo algo, hermano. El tema de aquí. ¿Por qué te imaginas que dejé de hacer esto? ¿Por qué crees que no lo he terminado, más bien? Es más, gente, van a ver. Vamos a abrir una escena. Objetos, edificios, banda. Almacén, choza, escalera. Vamos a abrir choza, banda. Muy bien, aquí está una de las chozas, gente. Bonita, ¿no? Vale, madre, ¿por qué no? Bueno, el chiste es que hay como seis chozas, gente. No puedo cambiar la choza desde aquí. Collision, Description, Index. Collision, muy bien. Muy bien, creo que no la puedo cambiar desde ahí. Pero vamos a cambiarla de uno por uno. Haz de cuenta, güey, que todos estos gráficos yo los tuve que hacer a mano, men. Todos los gráficos yo los tuve que hacer a mano, güey, desde los ladrillos. Mira, fíjate, abrir escena, vamos a abrir los menús, niveles, nivel 1, vamos a abrir el nivel 1, ve esto, men, ve esto, este es un nivel, güey, este es un solo nivel, men, ve esto, men, aquí empieza el nivel, güey, más o menos por esta zona empieza el nivel. Aquí lo que tienes es una pared enorme para que no te puedas salir del juego, güey. Y que tu visibilidad llegue hasta aquí, ¿no? Entonces aquí hay un mineral, aquí hay unas palmas, güey, arena. Aquí hay estas líneas que ves es para delimitar la zona del bosque. Y aquí apareces tú, güey. Tú apareces aquí en medio del bosque. Entonces caminas para acá y te encuentras una aldea, ¿no? Aquí está el personaje principal con sus definiciones previas, su espada y todo. Y aquí están los edificios. Este es el almacén. El almacén se le ven todos sus recursos. Y así, hermano. Este es un solo nivel. Ah, pues lo vas a reconocer porque aquí estuvimos hace rato. Si se fijan, aquí es donde estuvimos hace rato, banda. Y todo es a mano, es muy artesanal. Todos estos son edificios que se van a generar aleatoriamente ya cuando aparezcan. Este es el edificio que ya vimos antes. No se veía bien porque están los árboles. Aquí crecen los árboles aleatoriamente en todas partes. Y este es el edificio, banda. Estas son las escaleras. Son los arqueros que les decía. Bueno, en realidad son de más rango, pero ya cuando inicia el juego ya se les pone su rango, banda. Ahí están las milicias. Todo lo tengo que configurar a mano, banda. Por dónde pasan las nubes, porque el juego tiene nubes, banda. ¿Sí ven estas líneas que están aquí arriba? Es por dónde pasan las nubes, banda.
Este es el castillo principal al que tengo que llegar a atacar, banda. Este es el, como quien dice, el final de este nivel. ¿Cómo la ven? Los ladrillos yo los tuve que hacer a mano, banda. Vean eso. Los ladrillos yo los tuve que hacer a mano. El concreto, banda, a mano. La piedra, perdón. La madera también. Las escaleras yo las hice a mano, banda. Tiene un clavo chueco. Vean esas escaleras. Vean mis escaleras, banda. Esas son las escaleras del juego, banda. Yo las hice a mano. ¿No saben lo que es hacer cada sombra, gente? Son puros bloques. Solo tienes que hacerla una vez, pero no mames. Es puro trabajo artesanal, banda. Es puro trabajo artesanal este. Hay unos ladrillos que tienen sombra y otros que no tienen sombra, banda. Eso también es, lo tienen que hacer a mano. Ah, no mames, eso está chido, Commander. Sí, es cierto, un titán que vaya subiendo y como que te vaya contando el tiempo, ¿no? Güey, está mamalona la idea, güey. Está muy bien la idea, güey. Me agrada. Pero sí, men, todo es a mano, güey. Toda la labor es a mano. Las antorchas, banda, también las hice a mano. Bueno, tiene un poco menos calidad. Les faltan algunos sombreados. Pero está mamalón, ¿no? El trabajo de hacer videojuegos, banda, no es tan divertido. Sí es divertido, pero, o sea, después de que ya te chingaste. Después de que ya te aventaste toda la fase de programación. ¿Quieren ver el código fuente de este nivel, banda? Este es el código fuente de este nivel, banda. Porque cada nivel tiene su código fuente, ¿verdad? Entonces, este es el código fuente para que ese nivel haga lo que tiene que hacer, que mande alertas de dónde yo estoy, que me diga qué falta de la misión, cuál es el siguiente objetivo, que se haga de día, que se haga de noche. Y así va a andar todo, todo configurado. Y aparte tiene el código de la interfaz. Tiene el código, hasta la puerta tiene código, banda. Este es el código de la puerta, banda. La puerta detecta puerta, si quieres la tipo de puerta de castillo o tipo de puerta interna. Si la puerta tiene 20 de vida, 28 de vida, 31 de vida. Si la puerta tiene 5 de, ¿qué? 36 de vida, perdón. O tiene 10 de vida solamente. Si el player está a menos como de 120 metros de la puerta. O a más de 120 metros de la puerta. ¿Qué hacer? La puerta que debe de hacer, ¿no? El mensaje que debe de mostrar para saber que la estás destruyendo. Uy, uy, uy. ¿Qué más tiene código, banda? Los árboles tienen código, gente. Los árboles tienen código, banda, para saber qué tipo de árbol tienen. Puede ser una palmera, un ficus, un pino. Puede ser oro, piedra, carbón, metal. Y ya, banda, ya sale. Este es su contador. De 20 a 120 segundos para crear nuevo recurso. Y así, gente, cositas del árbol. Si es metal, si es oro, qué imagen mostrar, qué hacer, ¿no? Y sería como el boss final del juego, sí, güey. Sí, porque está muy espectacular, man. Está muy chido. Le doy en no guardar, banda, porque no quiero hacer cambios. Ahorita no soy consciente de lo que estoy haciendo, porque tengo que estudiar más el código, banda. Ya hace mucho tiempo que no lo agarro. Tengo que volverlo a agarrar, volverlo a estudiar. Así como cuando juego los de rally, banda, que tengo que volver a hacer cositas, tengo que volverme a concentrar. Tengo que hacer lo mismo, si no, no lo puedo modificar. Pero sí quisiera terminarlo, banda. Mínimo hacer unos 3 niveles para podérselos mandar a ustedes y que los puedan jugar y que me digan, no mames, está chido, güey. Porque tiene su chiste, ¿no? Hay que mejorar la jugabilidad.
Hay que mejorar los niveles, que sea más entendible y todo. Que todo esté más separado, más por sus zonas. Pero está chido, banda. O sea, eso está a poca madre. Lo que quiero es que haya aldeanitos que te ayuden a recoger los recursos. Así tú no te tengas que preocupar de eso y puedas enfocarte en la guerra, ¿no? Pero sí, más o menos por ahí está el tema. Muy bien, banda. Antes de seguir con otro juego, porque vamos a jugar Simple Sandbox, a huevo que sí. Pero primero les voy a enseñar otro, banda, porque yo tengo otro. Tengo otro que.